del litoral fue el motivo de que hoy nos encontremos aquí en el Chaco. Tratamos de reflejar en imágenes todo cuanto vimos. Subimos a los terraplenes que hacen de contención de las aguas del Paraná y del Río Negro, y allí arriba nos preguntamos si era precisamente la improvisación o el ciclo de la naturaleza el que hacía que tanta gente perdiera su tierra. Y acompañamos al hombre en este ciclo que es inundarse, evacuarse y nuevamente volver a empezar. Nos encontramos frente al hombre, a ese hombre que vive en el río, que es mitad hombre y mitad pez, y les pedimos que nos contara una historia de vida. Nos fuimos con un inmenso dolor, el dolor de pensar que se sigue jugando con la miseria de la gente. Comida que no llega, colchones que se pierden en el camino, niños enfermos. En este lugar del Chaco, nos encontramos con grandes fábricas, tinglados que hoy están cerrados, que hace unos años atrás albergaban a miles de obreros y hoy albergan el dolor de la gente. Creemos que esto tiene una solución, y prevenir es precisamente la palabra. El río está malo. El río es nuestro amigo. El río nos da todo. El río nos da el pan, nos da las zapatillas a los chicos. Y bueno, y mucha alegría. El río está malo porque hay mucho payé, que le decimos nosotros. Con el río se hacen muchas cosas malas. Entonces el río está malo. Por eso no castiga con las crecientes. Mucha idolatría. Se usa mucho la idolatría. Y el río hay que respetarlo. Porque, como te digo, el río es bueno. Creería que sí, porque él nos conoce a nosotros. Nos conoce cuando mayoneamos, cuando nos sentamos a tomar un mate. Estamos con él. Me habla, yo le hablo. Y me habló, me dijo, está malo. Todas las cosas que tengo es por el río. Tengo todo por el río. Mi casa, mis cosas, que ahora me quitó todo otra vez. Me quedé sin nada. Lo único que me quedó fue una camita. Y el otro no pude sacar más nada. Así es. Soy hijo de pescador del Paraguay. Zona de Bermejo. Siempre nos da. Hay que tener paciencia. Hay que hablar con él. Él hablando no entiende. Y bueno, ahora nos quedamos sin nada otra vez. Pero vamos a tener otra vez. El río no va a dar. Dicen los chaqueños que su provincia se parece mucho a la cabeza de un perro. Las orejas son las tierras altas, y las tierras bajas, cercanas al Paraná, son las inundables, donde habita el pobrerío. La ciudad de Resistencia, capital de la provincia, hace frente a las aguas con sus terraplenes, que son grandes montículos de tierra colorada, y con la fuerza de sus bombas, que liberan a la ciudad de las aguas del Río Negro, volcándolas al Paraná. Sorprendentemente, estas bombas llevan nombres de mujer.
del tema de represa, donde que cambió totalmente la ecología y venimos sufriendo la escasez de pescado en la zona, porque las crecidas o los bajantes no son en términos, le decía. Entonces eso hace que venga afectando mucho al sector. Y son prácticamente familias que no tienen otro tipo de trabajo en el río. Simplemente viven totalmente del río. Quizá hay gente, por ejemplo, de otros sectores más pudientes, donde que medio que no tienen marginado. Por circunstancias de la naturaleza, por circunstancias de vida, estamos pasando momentos críticos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de nuestra familia, porque perdemos nuestras casas, porque perdemos las pequeñas cosas que tenemos. Y con eso, con ese hablar un poco entrecortado de nosotros, lo que queremos, nuestro lugar, se nos hace difícil a veces poder seguir viviendo. Pero nosotros que somos de aquí, de esta zona, con fuerza, con muchas ganas, seguimos luchando, porque queremos, porque lo sentimos. Guillermina, flor del nordeste argentino, y el Chaco santafesino, mi ofrenda de trovador. Sencilla copla de amor y la humilde melodía, quisiera volver un día para cantarte mejor. Quisiera volver un día para cantarte mejor. Tanto recuerdo querido de aquel hermoso pasado, amor que no ha anticipado ni a la ausencia ni al olvido. Triste sigo mi camino con el alma dolorida y la nostalgia sentida al Chaco santafesino, y la nostalgia sentida al Chaco santafesino. Adiós les digo a la selva y a los parajes lejanos, donde viven mis paisanos bajo la paz campesina, mientras la luna ilumina el sendero guaraní. Yo le digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Yo le digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Una vez más, se pone en riesgo el inestable medio ambiente del Valle de Punilla. Con el desmonte, con los incendios, con el desarrollo de barrios cerrados, con el desastre del Camino del Cuadrado. Es la desidia de un gobierno al cual poco le importa la cuestión ambiental. Y ahora, con la construcción de la autovía, se está destruyendo el escaso monte nativo, la cual se podría hacer ampliando la Ruta 38. Y además, se pone en riesgo a la población porque en su recorrido están los yacimientos de uranio que fueron descubiertos en 1968 en la zona. No a la autovía de montaña. Hay otras alternativas. No destruyamos más nuestro ambiente. Ayer, hoy y siempre. Un gremio con historia. Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. ADEME, Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior. Con más de 50 años de historia, nuclea a docentes unidos por un propósito: defender la educación y los derechos de los que trabajan por ella. ADEME. Desde siempre, los isleños han afrontado las periódicas crecientes.
inundaciones y evacuaciones sucesivas son ciclos que forman parte de sus vidas. Creciendo noche y día sin parar, ranchada, barranca, tronco se llevará, con viento y aguacero el Paraná. La cumbrera ya se anegó. Hubo en las zonas de los puertos Barranqueras y Vilelas grandes fábricas que del apogeo productivo pasaron a la clausura total. Hoy, con sus chimeneas apagadas, sirven de albergue a miles de evacuados. Estos galpones resguardan a las familias de las inclemencias del tiempo, constituyéndose solo en un parche en el rostro del dolor y de la miseria. Ellas traen consigo lo poco que han salvado de las aguas, las cosas materiales y los miedos. Aquí las necesidades mínimas están cubiertas, pero en la ex fábrica Sacetru, que aloja a los pescadores de la zona, la miseria y el hambre agobian a todos por igual. La impotencia se trasluce en estos hombres, hijos del río, pescadores que viven de lo que el espinel o las redes les proveen. Lo que se siente inundado es que se sufre demasiado las consecuencias de las inundaciones. Acá en los galpones se sufre de todo, humedad, falta de agua, vamos a decir, potabilizada, viene a ser, que no sabes si el agua que te traen es potabilizada o no. Falta de ropa para los chicos, de calzado, de alimento, eso. Falta acá en el pueblo, viene a ser, falta muchas cosas. Y se sufre por eso, porque algunos no tienen ni frazada, ni colchón para dormir. Yo por lo menos estoy durmiendo con mi señora y mi hija en el suelo. Y ella es mi hija y hace como 2 semanas, 3 que estamos en el galpón y no le pasa la diarrea que tienen. Ahora se está deshidratando todo, ¿no? Y es por falta de atención, vamos a decir así, por llamarlo. No tenemos frazada, no tenemos colchón, ¿no? Y hay una humedad que usted puede ver en todos los galpones, hay humedad, ¿no? Y no sabemos a quién recurrir. Hay cosas que nosotros estamos viendo que llegan. Acá no llegan. Acá siempre llega un poquito de mercadería y que se... somos, no sé cuántos somos acá. Eso no alcanza. Hay veces que no alcanzan las cosas. No, hay veces siempre no alcanzan las cosas. Porque acá está lleno el otro lado. Acá está lleno. Somos un montón. Y son puchito a puchito. Porque ellos nos dicen, estamos juntando. Cuando juntamos bastante, lo vamos a procurar repartir para que alcance y para que no se enojen. Nosotros estamos viendo lo que llegan. Somos pobres, pero no somos ciegos. Nosotros estamos viendo las cosas y sabemos lo que hay. Acá salieron víboras, salieron arañas y hay testigos, hay cangrejos. Y ahí la gente está durmiendo en el suelo, las criaturas. Hasta en los baldes se meten los cangrejos, en los baldes grandotes de agua. Esto es lo que está pasando acá, es una injusticia. Como yo le dije ese día a la radio, esto es una injusticia porque acá no tienen discriminado. Siempre están los de allá. Nosotros no somos gente. Nosotros también somos seres humanos. De la verde vegetación y del amarillo amarronado de las aguas del Paraná, estos hombres y mujeres hoy conviven con la tristeza y el gris de galpones abandonados, que crujiendo sus pesadas puertas se abrieron para albergar el destino del orillero.
No, señor, no es la primera vez. Nosotros venimos luchando desde 1960 ya nosotros con el agua. Todo el tiempo era así. Y ahora peor porque 3 veces en el año tenemos creciente. Y hay veces que nos trae calzado, ahora no nos trae nada, ni calzado, nada. No. Y ya le digo ya varias veces ya. Y como es, ahora no dio unas viviendas ahí, pero las viviendas lo mismo, que igual nomás estamos en el agua, otra vez luego un poquito estamos en el agua. Nos sacan de la costa al río para hacer una mejora y así nomás quedamos otra vez. En el agua nomás otra vez quedamos. Yo no sé qué es lo que va a pasar con nosotros, no sé. Sí, pescador mi marido ahora también, pero falleció él. ¿Y ahora usted? Y ahora quedé con mi hijo nomás, el más chico, tiene 17 años. ¿Y él es pescador? Sí, y el pibito ese nomás. Yo tengo, somos 3 nomás nosotros en total. Yo no tengo marido, no tengo nada, yo... ¿Pero todo? Sí, no lo que pudimos sacar, sacamos. Lo que no, que se quedó en el agua nomás. Y ahora no sé qué hace nuestra vida. Si vamos a volver o no vamos a volver. Yo pienso volver otra vez en la costa nomás. Y el único recurso de nosotros es la costa, el pescador. Otra cosa no... No podemos hacer otra cosa. Y los chicos no se van en la escuela porque están llenos de gente, están inundados también ahí. La 417 se van ellos. Y ahora hace una semana que no se van los chicos porque están, tienen gente ahí en la costa. De la costa pasaron toda la escuela. Y eso nomás no tengo nada más que decirle. En Sasetru hay muchos cuerpos desnudos, de desnudez absoluta, pidiendo por frazadas, por agua potable y alimentos, que demoran en llegar, o en el peor de los casos, nunca llegan. Comida. ¿Qué destino le aguarda a la desesperanza? ¿Qué destino a estos hombres ancianos que frustran pequeños sueños y el tiempo les pesa en los pies? Allá quizás va don Braulio o Nicomedes Narváez. Aquí, en las grandes ciudades, descansa el dolor de saber que se tiene una deuda interna con los que menos tienen. En el mundo actual, la verdad se va marchando, no puedo encontrar un camino menos duro que pueda transitar. Hasta cuándo, caminando voy a diario, no puedo encontrar. Una vez más, se pone en riesgo el inestable medio ambiente del Valle de Punilla. Con el desmonte, con los incendios, con el desarrollo de barrios cerrados, con el desastre del Camino del Cuadrado. Es la desidia de un gobierno al cual poco le importa la cuestión ambiental. Y ahora, con la construcción de la autovía, se está destruyendo el escaso monte nativo, la cual se podría hacer ampliando la Ruta 38. Y además, se pone en riesgo a la población porque en su recorrido están los yacimientos de uranio que fueron descubiertos en 1968 en la zona. No a la autovía de montaña. Hay otras alternativas. No destruyamos más nuestro ambiente. Ayer, hoy y siempre. Un gremio con historia. Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. ADEME, Asociación de Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior. Con más de 50 años de historia, nuclea a docentes unidos por un propósito: defender la educación y los derechos de los que trabajan por ella. ADEME.
hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Andar el litoral, conocer su historia, sus mitos, sus creencias, su gente y su cultura, nos lo muestra parecido a otras realidades de esta América Latina. Las casas de plástico negro a la vera de los caminos recuerda a las ubicadas a miles de kilómetros de este lugar y que pertenecen a los sin tierra del Brasil. Ya dijimos que la historia de las inundaciones no es nueva, pero las viejas historias, como los viejos inundados, tienen un sabor diferente. La creciente del 82-83, no estábamos preparados por una emergencia como esta. Es decir, no había defensa, no había nada. Sacrificaron un barrio para salvar una parte de resistencia. Esa es la verdad. Sacrificaron un barrio porque todas las aguas que habían resistido, todas las aguas que anegaban todos los barrios, la tiraban todas para, ¿cómo se llama? Para el Río Negro, para el Río Negro, hasta el Río Negro desbordó. No, y se siente una impotencia porque uno no puede hacer nada y tampoco recibe ayuda de nadie. La única ayuda que usted recibe es de los mismos vecinos, que lo pueden dar una mano a sacar una cama, a sacar un ropero, pero después no hay ayuda, es como en la guerra, y nadie te ayuda, nadie va a decirte a darte una mano. Ningún funcionario creo que fue a decir, bueno, muchacho, nada. Esa historia termina así. Nosotros estábamos, yo estaba por cenar y aparece el señor Dolber, o sea, Carlos Dolber, y nos dice, mire, muchacho, la única solución que hay acá es tomar las casas del barrio San Cayetano. No hay otra alternativa. El que se anima, va, y el que no. Así que hicimos una reunión de vecinos inundados. Y unos, claro, estaban los milicos, estaba el ejército, y uno temía. Pero hicimos tripa al corazón. Y este señor Carlos Dolber, que tenía dos camionetas, convenció a la gente a tomar el barrio. Así que cruzamos, venimos únicamente hombres. No, y otra, y algunas mujeres con una frazada, un colchón, en la lancha, y tomamos el barrio este. Y yo creería, si la situación se agrava, como se agravó esa vuelta, y si hay vivienda disponible, viejo, ¿qué le den la vivienda a la gente? Desde el punto de vista económico, la provincia ha perdido más de 500.000 hectáreas de algodón y más de 5.000 productores han quedado endeudados. Están los que no se rinden y venden tal vez esperanza. Y están los otros que con su inocencia a cuestas no ven la magnitud del desastre. Quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida, andando sola bajo la lluvia gris. Y como gigantescos animales, mudas están las grúas. Ya no picotean en los barcos, cargando y descargando mercaderías. Y solo parece que es el río quien de tanto en tanto decide hablar. Carito, suelta tu pena. Cuando quisimos hacer este programa, nos preguntamos realmente qué es lo que íbamos
a encontrar aquí en el litoral. Y si bien nos encontramos con mucho dolor y con mucha desesperación, también nos encontramos con gente que habla de esperanza. Nos encontramos con un hombre que nos habló de que el río está malo. Nos habló de que al río le han hecho cosas, pero que el río va a volver nuevamente a ser lo que era antes. Y cuando uno se pregunta qué es lo que va a ser el río como era antes, entonces uno se pregunta realmente y se contesta que el río era vida y que también, como hoy es inundación, también les da la esperanza a esa de volver a vivir. Se vive, se siente la pasión del agua, se siente la desesperanza de ver las casas hundidas, de ver a los niños en patas, como dicen ellos. Pero también se tiene la esperanza de que otra vez se pueda volver a hacer la casita, esa que estaba a la orilla del río con la lancha para poder nuevamente salir a pescar. Hicimos un gran esfuerzo para venir acá. Quizás usted no lo sepa. Pero esperamos que esto que hemos hecho esta tarde le muestre una situación de hombres y mujeres que se llaman los inundados, pero no hemos querido hacer un show. Hemos querido mostrar la vida de hombres, mujeres y niños que sufren y que tienen alegría. Porque me parece que más allá de toda esta desesperanza, hay en todos ellos la ilusión más grande de volver nuevamente al río para poder vivir de él. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas.